Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Burches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida a este escenario donde usted puede enriquecer sus conocimientos aún más en la parte de Microsoft Access 2013. Empezaremos entonces a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es el número 33 de BED Project, relacionado con el módulo usuarios, entrega número 13. Empecemos entonces. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver la parte como quedaría en este caso. Aquí vamos a cerrar un momento, vamos a cerrar esto acá. ¿Cómo quedaría el panel principal? Bueno, vamos a mirar. Entonces, aquí tomamos panel principal, hacemos un clic derecho, vamos a la vista del diseño. En este que es el panel principal, debe suceder dos cosas importantes. Bueno, vamos a entonces a entrar en formulario, vamos a irnos a la hoja de propiedades, vamos a tomar rumbo a la pestaña eventos y vamos a tomar la propiedad que dice al cargar. Entonces, en esta propiedad, mirando el evento que es al cargar, decimos lo siguiente: para cargar, vamos a referir un flujo condicional manifestando el uso de una variable pública, como en este caso es NBMD1, que representa la variable pública que almacena el valor menos 1, dato booleano, que se capturó en el panel ingreso. Allí, cuando entra el administrador, este arroja una lectura del valor menos 1. Este valor menos 1, en el momento en que se captura la contraseña, en el momento en que se valida que efectivamente esa es la contraseña que le corresponde a ese usuario, captura los datos y los guarda en esas variables públicas, que son NBMD1 para lo que respecta al módulo y NBLB1 para lo que corresponde a la tarea. Entonces, en el caso del administrador y en el caso del gerente, son las dos personas que pueden manejar el nivel de usuarios, el módulo de usuarios. Entonces, tanto para el uno como para el otro, sus valores van a ser de menos uno, es decir, el valor va a ser verdadero. Entonces, el flujo condicional vendría quedando así. Dice, si NBMD1 es igual a true, o sea, a menos 1. Entonces, ¿por qué aparece aquí true y no aparece menos 1? Recordemos que es una variable pública con el tipo dato boolean, o sea, un dato booleano, un dato lógico. Entonces, recordemos que eso está generado porque eso es un checkbox, es una casilla de selección. Entonces, dice menos 1. Entonces, aquí inmediatamente sucederá la presencia de una caja de diálogo, un MSG Voz. Esa cajita de diálogo estará dentro de ella escrito un mensaje que dirá: su credencial está activada como administrador o gerente. Ahí seguimos con, digamos, un espacio, comilla, espacio, raya al piso para poder continuar la línea, para que no se extienda hacia la derecha y terminemos no viendo lo que estamos escribiendo. Entonces, en la siguiente línea quedaría así: ampersand, que es el símbolo de concatenación, espacio, comilla, espacio, la comilla es doble. Entonces dirá: para comenzar labores en el panel principal, cierra comilla, luego viene una coma, luego viene la presentación de la caja que se va a presentar, que en este caso es una caja informativa, la que tiene el símbolo azul, BB Information, luego coma, luego entre comillas viene el título de la barra de título de esa caja de mensaje, que en este caso sería Aviso BED Project.
Y después se abre el panel principal, o sea, se dice 12m.openfor, entre comillas, panel principal. Eso es lo que sucederá si el checkbox está igual a menos 1 para administrador y para gerente. Si fueran, por ejemplo, para el asistente, para el empleado, para el invitado, para el vendedor, bueno, para esas personas, entonces ese checkbox estará en falso. Entonces, como está en falso, no nos va a permitir abrir el panel principal, porque la intención ahí es abrir un formulario diferente donde no está presente ni los usuarios ni el proceso, ¿sí? Y en otros, ni el usuario, ni proceso, ni las personas. Y en otro, ni el usuario, ni el proceso, ni las personas, ni las mascotas, ¿ves? O sea, esa es la idea, ¿no? Estratificar los niveles para cada uno de esos usuarios. Bueno, entonces decimos un else, que dice de lo contrario. Entonces, tome rumbo hacia una caja de mensaje que diga MSG Voz, entre comillas, diga, no están aprobadas sus credenciales para entrar en este panel principal, en otra línea. Solicite cambios en su credencial a través del administrador. ¿Ok? Administrador. Después sale BB Information y después, entre comillas, aviso de proyecto. Bueno. Después, ¿qué tiene que hacer? Entonces, 12md.close hace for, panel principal, estaría abierto, entonces lo cierra. Y 12m.openfor, panel inicial. Entonces vuelve y retorna al panel inicial, donde obviamente debe comenzar como soy un nuevo usuario, o soy como explorador, o quiero realizar alguna labor. Punto. Eso es todo lo que terminaría aquí diciéndose en for load, o sea, en la propiedad al cargar, y en este caso, el formulario. En div para terminar ese flujo condicional. Y ahí termina la operación. Ahí termina la operación. Entonces, acá lo guardamos. Cerramos. Vamos aquí a cerrar. Entonces, aquí guardamos. Ya está listo. Entonces, ya está prevista cómo va a entrar. Cómo va a entrar el administrador o el gerente. Vamos a mirar el panel de ingreso. Clic derecho, vista diseño. Vamos a ver código. Entonces vamos a remitirnos a donde dice contraseña. Entonces la contraseña. Entonces, ¿cómo va a ir acá? Bueno, estos dos términos que dicen NB MD1 igual a NB módulo y NB LB1 igual a N labor. Entonces estaban anunciados acá, dentro de este espacio. Dentro de la contraseña. Entonces los retiramos de acá y simplemente los montamos aquí afuera. Bueno, ¿qué más sería? Bueno, ya entonces ahí queda guardado la información. O sea, cuando él entre, registra los datos y los guarda. Y con funciona cuando guarda los datos, como estas son variables públicas, este pedacito son variables públicas, entonces sencillamente quedarían ya definidas ahí. Bueno, esta parte que tenemos acá del usuario y todo esto también lo podríamos anotar de pronto acá. No habría ningún problema. Podríamos dejar esto acá más bien. Coger todo esto y quitarlo de acá, control X, y más bien acá, espacio, espacio, y ahí más bien lo pegamos. No hay ningún problema ahí. Ok, bueno, y acá entonces simplemente reducimos acá esto. Entonces, esto sería lo que va a pasar cuando entra. Si validando la contraseña es correcto, entonces guardará todo esto. Ok. Aquí también está bien. Listo, no hay nada más acá. Perfecto. Entonces, guardamos la información. Y salimos. Bueno, vamos ahora sí a tomar la prueba.
¿Cómo nos vendría a quedar? Bueno, importante recordar que los únicos que tienen acceso a usuarios son el administrador y el gerente, ¿vale? Entonces, aquí le digo, quiero realizar una labor. Entonces, vamos a mirar aquí el administrador, que en este caso el administrador es Jiménez Carlos, quien se identifica con su código usuario 9112. Entonces, 9112, enter, y con la clave que le hemos puesto, que es 123. Entonces, cuando le damos un enter, en ese momento aparece el mensaje que dice, ya validando, en la variable pública, dice, su credencial está activada como administrador o gerente para comenzar labores en el panel principal. Entonces, cuando le damos un enter, pues ya entra al panel principal. El gerente, obviamente, también tiene la entrada. Mira, aquí vamos a mirar a usuarios, vamos a mirar a quién actualizar, y vamos a mirar aquí al usuario gerente, y en este caso ya Sandra. Aquí gerente, aquí aparece usuarios prendido, pero gerente no puede ni trabajar, ingresar, ni actualizar, ni eliminar, ni avanzar. En tanto que el administrador sí puede hacer todo eso. Bueno, listo, entonces salimos de acá. Salimos nuevamente de acá. Vamos a volver a entrar para mirar el nivel del gerente. Entonces volvemos a entrar. Vamos a señalar acá al gerente. El gerente se encuentra con el código de usuario 5177. Lo digitamos, le damos un enter, le escribimos la contraseña que es 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando le damos un enter, entonces dice, su credencial está activada como administrador o gerente para comenzar labores en el panel principal. Entonces, si yo le doy un enter, pues ahí ya entra al panel principal sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vamos a ver que entramos no como gerente o administrador, sino entramos como asistente? Entonces, veamos acá el siguiente. Aquí está como asistente. El asistente ni usa usuarios ni procesos. Él puede ingresar, pero no puede entrar ni para usuarios ni para procesos. Pasa lo mismo con otro que es el empleado, muy similar, pero el empleado no puede trabajar ni eliminar ni avanzar. Y los otros que son invitados no pueden trabajar ni procesos, ni usuarios, ni personal, ¿listo? Es decir, gradualmente las responsabilidades irían disminuyendo, como también el nivel de pago se va disminuyendo de acuerdo a la carga de responsabilidad que cada una de estas personas tiene. Entonces vamos a entrar ahora en el nivel de asistente. Entonces, como asistente vamos a coger aquí a este que está identificado con el 6452, con la clave 123. Bueno, cuando entramos, entonces lo que él va a hacer es disparar hacia el ELSE y tomará lectura diciendo, no están aprobadas sus credenciales para entrar en este panel principal. Solicite cambios en su credencial a través del administrador. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a suceder cada vez que una persona que no tiene permiso como administrador o gerente, ¿sí? Igual pasaría con otros, ¿no? Si, por ejemplo, tomamos este que es el invitado 5114, aquí, espérate porque aquí no, a ver, otra vez acá. 5114 123. Entonces, obsérvese que ahí dice no están aprobadas sus credenciales. ¿Listo? O sea, mientras no tengamos nosotros la manera de desviar el dato hacia otro lugar, simplemente va a pasar eso. Pero bien, lo que surge a continuación es qué clase de formulario vamos a situar para esas personas que no entran en usuarios, que no entran en procesos, ¿sí? Entonces, aquí diseñaríamos un formulario para esa clase de entradas
para esa clase de personas. Ese tema lo vamos a ver en el siguiente video. Espero que podamos estar atentos a la entrega del próximo video. Bueno, entonces aquí ya termino. Me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención. Les agradezco como siempre sus comentarios, su like, suscribirse, invitar a las personas, a cuanta persona usted pueda invitar a este canal. De verdad que tanto uno como los demás se lo agradecerán enormemente en la vida. A sus amigos, a sus amigas, sus conocidos, sus conocidas, sus contactos, ya bien sea los de sus empleados, ya bien sea los de sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, bueno, etcétera, etcétera. Las personas que alguna vez aquí llegaron la primera vez y no tienen muchos conocimientos en Access, no se preocupen porque este es un canal que viene extendiendo toda la emisión de estos videos desde hace mucho rato. Llevamos aproximadamente ya 8 años trabajando con esto y pues en ese tiempo hemos podido atesorar, hemos podido construir una cantidad de material que está guardado en este repositorio, que son aproximadamente, con este, son 765 videos, y seguiremos construyendo más hasta donde tengamos la oportunidad y hasta donde Dios nos dé permiso. Y aprovecho para lanzar mi servicio a las personas que son propietarios de empresas, de veterinarias o cualquier otra actividad económica y están buscando talento humano que tenga conocimientos en bases de datos relacionales o conocimientos en SQL. Yo estoy aquí disponible para poderles ayudar, orientar y asistir, como también puedo, a través del equipo de trabajo en que pueda pertenecer, yo puedo construir, puedo plantear, puedo mejorar, ¿sí? Y bueno, y si usted es una persona que ya tiene una base de datos construida, también le puedo colaborar mejorándola, dándole algunas pautas o recomendaciones con respecto a eso. Para la parte del vínculo comercial es muy sencillo, usted se agrega a través del web docencial www.infoyayate.gam, toma ya el rumbo a regístrase. Anota el nombre, el correo electrónico, el asunto, el cuerpo del mensaje, me cuenta todo lo que quiere contarme y a vuelta de correo a la respuesta de esto, yo le estaré dando todos los detalles relacionados en cómo trabajo, cómo paga, en dónde paga, cómo se acredita, cómo se comienza, dónde se dejan los entregables del trabajo que uno realiza, cómo se manejan los medios de comunicación para establecer una interacción total entre usted y mi persona, para que usted también allá, al otro lado, pueda aprender a manejar las cosas de lo que yo hago acá. Muchas gracias, eso es todo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Created using Powtoon.